Vamos a hacer un resumen de la jornada de los partidos de Existence en Superliga Orange, Counter-Strike Global Offensive. Ya estamos para el segundo partido del día y se nos incorpora a los micros Cami. My man. Nadie sabe más que él, es el veterano de la mesa. Zumpayus, Albert, Rambi, Cristian y Java para Tenerife Titans. Y al frente, el conjunto de Existence. Tiburón, Flipping, The Clan, Vares y el argentino Johnny Boy. Johnny Boy. Está rapidísima. Es humo luna y pusheamos por rodeo para entrar en A. El humo también ha tirado, flash. Así que la entrada viene hacia la zona de A, directamente hacia la zona de A. Vares que se topa. Pero dice, ¡oh, el tío malito le pega a Albert! Buena lectura, Lasso tiene que esperar. Conquista en el punto, cae el Molly, está Rami encerrado. Asoma de clan, le pega la bala. Ronda rápida y efectiva para el conjunto de Existence. Bomba plantada, Johnny Asumpayus. Quieren marcar la diferencia desde el primer instante. Y la verdad que sí. Quedan 4 contra 2, bomba plantada. Esta ronda está prácticamente terminada. Ahora más todavía, bien Vares defendiendo la zona de apps. Y vamos a ver un Java que no tiene nada que guardar salvo una piña. Y vamos a ver si está buscando el defuse. ¿Qué está buscando? ¿Un arma? ¿Qué puede estar buscando? ¿Un exit kill? Nah, un exit frag sería quizá lo más lógico, sacar un kill. Es que no tienes nada que ganar, ni tampoco quieres dar más economía. O sea, no tienes que complicarte. Sí, totalmente. Vamos a ver si puede coger a alguien, se dio un defuse por el suelo. De momento lo veo en subs. Ya escuchó que está rodeado por los terror. Y va a tratar de hacer un kill, pero Vares otra vez, ¿eh? Ataque fortuito de Existence que no resulta. Esto debería ser la primera ronda. Lo vio. Que Johnny haga magia. Localizado por Rambi. Ha cogido la bomba, lo espera, lo mata. Primera ronda para Tenerife Titan. 5-5. 5-5 en el marcador. Apretados. Muy apretados. Apretados que se encuentran, pero aún así la ventaja actualmente para Existence, recordamos que estamos en Inferno. Existence, bajo estas condiciones, consiguen anotar 6 rondas atacando. Sí. Si bien es cierto que la tendencia en la escena española es que el terror resulte más sencillo, no olvidemos que estamos en el mapa de Inferno. Sí, completamente. Ay, lo dejó muy claro. Rápida de nuevo tomando la zona de banana. Aparece de Claran, apoyado por Johnny, consigue esa doble baja. Otra ronda más que puede puntuar actualmente el conjunto de Existence. Va a puntuar. Una muy buena tónica en este partido. Mira, no parece que quiera combatir Tenerife Titans. A flipping. Ah, no, era Vares. Y se acabó igualmente. Va a tener que hacer... Van a tener que guardar estas armas, No tienen que complicarse. No, como muchos, nada. Si quieren sacar algún kill de algún despistado. Qué buena. Pero es Johnny que impresiona. Uno y dos. Solo le queda Zumpayus. La kill más importante del lado de LP le está presionando. Johnny no lo esperaba. Para cuando escuchó el zoom ya estaba muerto. Excelente, ahora Zumpayus tratando de buscar espacio en avanzada. Segundo kill fast. Qué bien Flipping, Qué bien Flipping. Ay. Pega, asoma. El refrag llega lento. Sobrevive, cruza de nuevo. Mira, el repique español. Acaba con Tiburón. Sigue haciendo banco Zumpayus. Lo corre, declaran. Y declaran que ahora mismo no consigue presionarlo, no se atreve en última instancia. Nos vamos a la última ronda. Hay economía para forzar por parte de Existence y tener algo decente para afrontar esta ronda. Y ahí vemos lo que mencionamos de los ADRs. Mira Flipping, mira Declaran, mira Tiburón, que espabilan un poco más en las últimas rondas. Y Johnny, que lo está intentando del todo por el todo. Sí. Existence no contentos con ganar el bando, se pueden llevar esta última ronda. Un 9-6 atacando es una score tremenda, buenísima. Sí, y como veíamos lo que decíamos, la tónica de Existence de ganarlo en velocidad al 1-28 era cuando estaban iniciando el ataque en A. Eso es muy veloz, muy veloz. No es un rush, pero es un semi rápido por lo menos. Sí. Y ahora 2 contra 4, esto está. Tienes un error muy grande de Existence para perder esta ronda, Además, es muy difícil, tal y como asoma. Ya vaya, está muerto, solo queda Zumpayus. Es la última ronda. Está tenso, ya no sabe ni qué hacer. Asoma que acaba muriendo. 9-6 en el marcador. Una vez más, congratular el gran trabajo de estudio por parte de Existence. Nos vamos a la primera ronda con armas. Y ahora veremos también cómo afecta el déficit. En este caso, por parte de Existence, donde obviamente Johnny va a comprar UMP. Es consciente de que esta ronda no tiene el mismo valor que debería tener, puesto que todos sus compañeros están jugando con SMGs. Si él comprase una AUG ahora mismo, podría haberse incluso hipotecado. Vamos a ver. Pushean de nuevo, localizan muy bien. Java y Albert sacan las bajas. Igualmente también te digo, demasiado SMG para una segunda ronda. Sí, demasiadas. No me gusta eso. Oh, el pusheo de Johnny es buenísimo. Mírale, si mira a la derecha lo mata. Johnny que localiza al primer jugador, acaba con Rambi. Hay información de que podrían rotar para A. Vemos ahí por ello cómo es Vares el que se va a encortar en el punto.
cumpliendo Johnny la rutina de asesinar gallinas en Inferno. Vares localiza el primero, acaba con él, aguanta en el punto. Finalmente mata a Christian, pero el plante lo va a poder hacer festivo. ¡Oh, y el Molly! Le cae, le niega el plante, aguanta como puede Christian, que intenta sacar el plante como sea, pero finalmente Johnny acaba con él. Aparece Son Payos, agacha cabeza flipping, uno para uno, 37 segundos, la bomba en el punto y no sabe dónde se encuentra el jugador ahora mismo. Sí, pero sabe que está cerca, eso sí. Vamos a ver flipping si la veteranía. Flipping trepa, Son Payos. Lo va a mirar, lo va a mirar. Revisa. ¡Encuentra! Pero no pudo, reaccionó tarde. Espera. Aguanta. Vienen por todas partes, asoma el primero. Ahí llegó Bení, perfecto con flipping, al apoyo. Fuego cruzado, acaban con ellos. Rambi asoma ahora en última instancia. Topa con Vares. Limpieza ejecutada. Retake completado. 13ª ronda que sube al marcador de Existence. Se aleja de los humos. Cruza. El Molly, que puede ser sorprendente, vemos aquí, declaran aguantando la flash para apoyar a su compañero Johnny, que va a utilizar una segunda. La flash es buenísima. Están completamente cegados y no sabe dónde se encuentra Vares. Vares les ha roto completamente el esquema. Aparece en una posición extraña, una posición poco esperada. Doble jugador en cementerio. Se reagrupaban, solo queda Rambi. Esto parece terminado. Rambi tiene que hacerse 1-3. Acaba muriendo. Se acabó. GG y victoria para Existence. Sigue luchando, sigue peleando por ese sueño, por el de quizá retirar a Don Antonio en Gamergy. Sería un... Por favor, sería un sueño con una finalización de sueño justamente muy, muy acorde a la carrera que se merece Don Antonio. Para que estéis enterados de cuándo se emiten los próximos partidos, os dejamos el calendario deportivo de la Superliga Orange, una competición de la LVP. ¡Os esperamos, Aliens! ¿Qué pasa, alguien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord, que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence, donde nunca jugarás solo.